Con el objetivo de plantear las alternativas para la efectiva recuperación de las clases, que producto de la paralización de los profesores no se han realizado durante el último mes, y para que los alumnos de los establecimientos municipales de San Felipe no se vean afectados, en horas de la tarde de este miércoles, el alcalde subrogante Jorge Jara se reunió con los directores de las escuelas municipales de la comuna y dirigentes del Colegio de Profesores. En la reunión participaron además el director provincial de Educación, Alejandro Tapia, y el administrador municipal, Patricio González, quien señaló que pese a que la paralización tiene un impacto en las finanzas municipales, el alcalde Patricio Freire determinó no realizar los descuentos por los días en que los docentes se han mantenido paralizados, mientras que se está a la espera de las medidas que se tomarán para la recuperación de las clases no efectuadas. Nosotros vamos a enviar un pool, varias propuestas, de tal manera que la Seremi de Educación, en vista y considerando cada uno de los casos, pueda resolver en función de cuál va a ser la mejor medida y dependiendo, por cierto, de cada situación. Entonces nosotros estamos muy preocupados de que esta recuperación sea efectivamente una recuperación y no solamente que en un documento o en una solicitud, sino que se pueda realizar, porque eso es fundamental, no tan solo por un tema económico, sino que también por un tema curricular y de aprendizaje de nuestros estudiantes. González destacó esta instancia de diálogo en que fue posible escuchar a los directores de los establecimientos, a los dirigentes y a la Autoridad Provincial de Educación, y señaló que la decisión de no descontar los días en que los docentes se han mantenido paralizados se tomó en función de los actuales acontecimientos. El futuro y lo que va a suceder lo tenemos que ir revisando en el día a día, porque también es cierto que hay que tener en consideración cuáles son las visiones y las decisiones que se tome respecto a nivel central del Estado, que son finalmente también quienes de alguna forma inciden en las decisiones municipales. A pesar de que el municipio es autónomo, sí nosotros nos debemos a las indicaciones que el Ministerio en este caso nos pueda ir dando en la medida que en el transcurso del tiempo y en el contexto de esta movilización se vaya suscitando. Los dirigentes de los profesores valoraron la decisión del alcalde Patricio Freire de no descontar los días no trabajados, y en ese sentido la presidenta del gremio, Sonia Fernández, señaló que esto ha sido acogido de muy buena forma por las bases de los profesores. Y esto fue acogido de muy buena forma, con alegría se puede decir, porque los profesores estaban predispuestos a que hora no trabajada es hora no pagada, ¿ya? Y dignamente ellos iban a asumir el descuento. La verdad que no nos sorprendió, porque nosotros siempre hemos tenido el diálogo constante con las autoridades, sobre todo con el municipio, y estamos, por supuesto, en la tarea de que si este movimiento se termina hoy o el día que se termine, los profesores están enterados de que la recuperación de las clases tiene que ser con los alumnos. En este sentido, Fernández manifestó que entre las propuestas de recuperación de clases se han analizado prolongar las horas de clases en una hora diaria hasta el mes de diciembre para que los docentes cuenten con el alumnado presente en las salas.